Una jornada de capacitación a guardias que participan del programa de seguridad y vigilancia vecinal compartida realizó en el Centro Comunitario Padre Hurtado el Departamento de Seguridad Ciudadana de Las Condes. Se trata de un proyecto que busca reforzar las medidas de seguridad en los barrios de la comuna, desarrollado de manera conjunta entre los vecinos y la municipalidad, la que entrega el 50% de los recursos necesarios para su funcionamiento. En esta capacitación, cerca de un centenar de patrulleros vecinales fue preparado para actuar en casos de emergencia, tanto de primeros auxilios como policiales, con exposiciones de funcionarios de la PDI y del Centro de Salud Familiar Dr. Aníbal Aristía. Nosotros hoy día lo hemos querido convocar acá y de hecho así lo hemos hecho, para prepararlos, para incorporarlos como parte de la seguridad, para que ellos se sientan que son parte de un departamento y que pasan a componer un sistema integral del mismo, vale decir, donde son importantes ellos, donde es importante las policías, los inspectores municipales y los vecinos con los cuales ellos están interactuando hoy día permanentemente. En la actualidad existen en la comuna 35 centros de seguridad vecinal y el año 2013 se implementarán otros 4.